genders alike got the prettiest sight for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Pero viene hacia mí. Pero no, hija, hacia los regalos. ¿Qué quieres abrir primero? La cocinita, ¿no? Ven, que aquí hay más regalitos. Eso tiene una... Mira lo que pasa. Mira, Marti. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. No, eso no sé. Lo intenta pinchar. ¡Qué guay! Oh, it's such a charm. Bueno, mira, te ha dejado una nota. El Rey Mago. Martina, como te has portado muy bien este año, te hemos traído cositas para que juegues sola y sobre todo junto a tus papás. Uy. Nos vemos el año que viene. Gaspar. Gaspar porque es su reina. Venga, mira, vamos a abrir este. Yo voy a abrirlo. Y para lavar. Te he dicho que cuando viese la cocinita hecha no iba a hacer caso a nada. A ver, sin chupete. Que somos una... No, no. Y sin cuchillo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cardi! ¡Madre mía! ¡Uno es encajable! Mira, no es encajable, es que luego tiene también para las piezas. Vamos a ver. Aquí encima de una. Mira, ¿cuál es la primera? Una. Un. Elefante. Una jirafa. ¿Este iba antes que este? No, va bien. Un tigre. Un oso. Una cebra. Un perrito. ¡Guau, guau, guau, guau! Y un gatito. Miau, miau, miau. ¡Un mono! ¡Se han caído! Toma, mira. Mételo tú. Mételo tú. ¿A dónde va? Aquí, mira, así. Toma. Martina, toma. Así. Hay un cortecillo, ¿eh? You
And on Christmas Day, there'll be no worry and no more sorrow. It's gonna be alright. Mirad que bien anda ya mi niña. Bueno, ahora lo he dicho y parece un pato mareado. ¡Ven! Ya me han ido los Reyes Magos y ya lo estamos quitando. Somos unos cagaprisa. No como el año pasado. No, el año pasado lo tuvimos para hasta febrero. Hasta febrero. No, Martina, hija, no. Así no. De vagos. No, mi vida. Pero Martina quiere coger todo. Mira, tú prepara los macarrones que te he dicho que prepararás. Venga. Mira a ver que esté el agua caliente. ¿Dónde vas por ahí? Cucho platillas, ¿qué tal estáis, cositas bonitas? ¡Ay! ¡Feliz Día de Reyes! Aunque hace un frío, o sea, horrible. No está nevando de pura casualidad, porque no llueve, o sea, porque no cae agua, que si no nevaba, porque hace un frío de pelar. Y hemos bajado a dar una vueltecita por aquí, por la urbanización, para que Martina pasease a su muñeco. Porque estaba en casa ahí paseando con el carrito y la pobre es que nuestra casa es muy pequeña para pasearlo por casa. Y hemos aprovechado porque vamos a comprar un pollo asado para comer. Ha ido ya Jonathan a comprar porque con la niña, el carro y tal, podemos tardar. O sea, en vez de comer podemos cenar perfectamente. Así que, pues... Mientras nosotros nos hemos quedado aquí en la urbanización, que dentro de lo que cabe estamos resguardadas por los edificios y no hace tanto frío. Y bueno, pues la verdad es que no sé muy bien hoy qué vlog voy a hacer, porque va a ser tarde de juegos, mañana de juegos, o sea, le ha costado irse de casa, se agarraba la cocinita, se agarraba... De aquí no me muevo. Pero bueno, luego cuando ha estado así con el cochecito hemos aprovechado para bajar un rato. Y la verdad es que no vamos a hacer gran cosa porque hace demasiado frío. Como si hace frío ahora, que es la 1 de la tarde, luego a las 6, a las 7, no me lo quiero imaginar, Polo Norte. Y nada, cuchufletillas, que os han traído a vosotras los Reyes. Se han portado bien con vosotras, os habéis portado bien. Venga, hija, por ahí. ¿Se han portado bien? Que sí, porque mis cuchufletillas son lo más bonito y lo más bueno del mundo mundial. Así que, pues nada, vamos, seguramente, pues eso, comamos, veamos una película Jonathan y yo en el sofá mientras que está juega con todos los quecos. Y nada, pues eso, es que no haremos gran cosa, la verdad. Pero bueno. Y nada, pues eso, vamos a comer pollo asado porque a Jonathan le gusta mucho. Y yo, como estoy a dieta, pues puedo comerlo. Me apartaré la piel y no me echaré salsa. Y bueno, pues pollo. Mira, vamos a ponerle chupete. El chupete, que llora. Letillas, qué bonitas son las navidades junto a los niños. Tener hijos es lo mejor del mundo porque es que disfrutas de ellos y te sientes niño otra vez. O sea, te hace más ilusión todo, te hace más ilusión que abra los regalos, que vea si le ha gustado o no le ha gustado. Es todo tan bonito que yo lo estoy disfrutando tantísimo que de verdad que estoy muy agradecida por tener a Martina y que forme parte de mi vida porque... No me imagino una vida sin ella y me da tanto a cambio de tan poco. Es tan bonito verla sonreír, verla disfrutar. Mirar qué chula va con su falda vaquera, que es la del Benetton, la que os enseñé el otro día que compré. Sus botitas, que me encantan. Y es rechupa de...
Martina también come pollo con patatas. Ven, Martina. Dale de comer. A ver cómo me dan de comer. Muchas gracias. A ver, ¿qué vamos a hacer de comida hoy? A ver qué me das de comer. Mira el vasito. Toma, ¿quieres agua? Glup, 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 glup. ¡Qué bueno está! Está riquísimo. ¡Cuánto cuchufletillas! ¡Ya tengo la cámara arreglada! ¡Ya estáis en mi cámara otra vez! ¡Ah! ¡Qué felicidad! Y me he puesto así porque sí, hoy Día de Reyes no he grabado mucho porque yo creo que por excedencia los Días de Reyes son para estar en casa con el pijama puesto y jugar toda la tarde con todas las cosas que te ha traído los Reyes Magos. Por lo menos en mi casa se hacía así y es lo que a mí me apetecía realmente, jugar con todas las cositas. Así que he aprovechado yo, mientras que se ha quedado Jonathan con la nena, para grabar dos vídeos. Y es que os voy a comentar una cosita. Y es que os voy a dar como un título informativo. Y es que a partir de ahora, de lunes a viernes, va a haber videoblog en mi canal. Espero no fallar ningún día, pero obviamente algún día fallaré porque a lo mejor se me pone mala la niña, estoy mala yo, no puedo, las circunstancias no me dejan y no habrá vídeo. Pero por regla general, de lunes a viernes habrá blog diario en mi canal a las 6:30. ¡Ah! ¡Qué rico está! Es que me encanta, me encanta, me encanta. Y los fines de semana. Ahora tú. Uf, me va a destrozar la cara. Y los fines de semana, no sé exactamente el día, no sé si el sábado o el domingo, habrá un vídeo habrá un vídeo informativo sobre embarazo, sobre temas de embarazo, fertilidad, parto, posparto, maternidad, todo ese tipo de temas que sé que muchas me lo habéis pedido porque los echabais de menos. Y también habrá vídeos más especiales, no sé también si será el sábado o el domingo, sobre tags, tags en pareja junto a Jonathan, retos, y bueno, ciertas cosillas que veréis próximamente. Porque ya lo he comentado en un vídeo, que sé que queréis ver blogs sobre tema de la dieta, que os cuente la dieta, que me pese, me mida, me todo en general, para que vayáis viendo la evolución y se funciona lo que estoy haciendo, no estoy haciendo, para ver el cambio. Pero ¿qué pasa? Que siento que este tema produce mucha polémica. Ya lo voy a explicar en un vídeo que he hecho, creo que veréis antes ese vídeo que este. Bueno, en un vídeo que he hecho, produce mucha polémica, entonces no sé si decir, dar pautas sobre la dieta que estoy haciendo, porque a lo mejor hay comentarios en plan, no hagas esta dieta, tienes que comer más de esto, tienes que hacer más lo otro, las dietas tienen efecto rebote y tal, y me puedo como un poquito venir abajo y desmotivar. Y ahora mismo estoy muy arriba, llevo ya 3 días con la dieta y estoy a full, o sea, estoy muy, muy motivada, con una mente muy positiva de que lo voy a conseguir. Sé que a veces me crea como un poco de ansiedad, de cosilla, porque digo,
A lo mejor está Jonathan comiendo aquí algo que yo no puedo comer y digo, jo, ahora me comería uno de esos, tal, te crea así como un poco de ansiedad, pero lo estoy llevando bastante bien. Yo sé que tengo mucha fuerza de voluntad, así que estoy con una mente muy positiva y a lo mejor hacer un vídeo así pues me puede venir un poquito abajo. No sé, ya lo voy a comentar en un vídeo que veréis antes de este, pero bueno. Así que nada, cuchufletillas. Nosotras vamos a seguir con nuestra tarde de jueguecitos. Y me voy a ir despidiendo ya porque de verdad no vamos a hacer nada más en toda la tarde. Así que muchas gracias por estar este día de Reyes tan bonito y tan especial junto a nosotros. Que os queremos mucho, mucho, mucho. Y os mandamos un súper, súper beso. Suscribiros si no estáis suscritas y darle a like si os ha gustado el vídeo. Os quiero, os quiero, os quiero. Besito. Así, da un beso. ¡Era voy a comer! Mi mejor regalo de Reyes. ¿Os dais cuenta? Porque es mi mejor regalo de Reyes. La cosa más dulce. Que sí que voy a engordar. Porque es que esto es la cosa más dulce, más empalagosa del mundo mundial. Que me la voy a comer. Y es que es lo más bonito del señor. Del señor. Lo más bonito. Oh.